porque no se acabe la inspiración nunca, ¿eh? ¿Por qué no se acaba? ¿Cómo compusiste esto? ¿Cómo salió? Yo recuerdo que me llamó a casa una querida amiga que se llamaba Lidia Sánchez. Sí. Y me dijo que iba a salir un teleteatro nuevo del mago Alberto Migré. El teleteatro se iba a llamar Una voz en el teléfono. Entonces me preguntó Lidia, me dijo, me dice, Beto, ¿estás...? Yo también soy Beto. Sí. Y me dice, ¿estás escribiendo? Porque hay una época del año en que no puedo realmente escribir. Hace 13 años esto. Hace 13 años, no lo puedo creer. Y entonces le dije, sí, Lidia, estoy escribiendo. Me dice, ¿te gustaría escribir el leitmotiv de Una voz en el teléfono? Entonces recuerdo que me envió todo el argumento y salió esta canción. Qué barrio, qué popular se hizo, ¿eh? Muy popular, además, fue un éxito descomunal. Aparte, los actores son maravillosos. Sí, claro. Gracias por venir, es un placer tenerte porque tenés que ver con la cultura popular, ¿eh? Y con lo que eligieron los argentinos durante tanto tiempo. Gracias. Te vas a quedar para el final porque nos vas a hacer como un popurrí de lo mejor que has compuesto. ¿Te acuerdas de la propaganda de Águila, de chocolate? Pero, como soy adicto a la propaganda, igual que mi representante, Huguito Estabile. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pero adicto. ¿Vamos a verla juntos? Ah, pues. Gracias, maestro. A ver.